Muchos saludos al público y auditorio de SAE, del programa y en particular a SAE México. Estamos aquí muy contentos en la ciudad de Detroit, invitados por APROMEX, la Asociación de Profesionistas en Michigan, profesionistas mexicanos en Michigan, invitados para presentar el proyecto del Auto Mastretta MXT. He tenido ocasión de compartir con ellos la experiencia del desarrollo de nuestro proyecto Mastretta MXT. Han sido muy receptivos, muy interesados en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de mercado, en las cuestiones de ventas. Y bueno, la experiencia de compartir esta información con ellos ha sido muy interesante. Hablamos con ellos sobre la historia del proyecto, los años que llevamos trabajando en él, los 5 años, el desarrollo, cómo fue surgiendo del concepto al prototipo final, los detalles técnicos del chasis, de la carrocería, el diseño en sí, la configuración, distribuciones de cargas, y todo lo que es la parte de componentes mecánicos, tren motriz y accesorios. Es una industria cada vez más retadora, más estricta, con requerimientos y con retos técnicos mucho más severos, pero que requiere gente muy creativa. En ese sentido, la mentalidad mexicana puede ser muy bien aprovechada, tiene hasta cierta ventaja contra la mentalidad anglosajona, en el sentido de que no nada más es muy eficiente en la parte técnica, sino que es muy creativa y muy propensa a desarrollar ideas y a generar novedades. Detecten muy bien cuáles son las cosas que les gusta hacer, que las hagan muy bien, que las hagan con mucha consistencia y que se preparen para una vida profesional muy plena, pero al mismo tiempo muy exigente y muy, pues bueno, difícil, pero en ese sentido es lo normal. Si asumen eso como una realidad y reaccionan en consecuencia favorablemente, van a tener éxito. Just introduce, we have been working with the company Tecnoidea, with Ron Carlos, who is in charge of management and commercial aspects since 1987. Our company is more than 24 years old, and right now we have about 45 people, most of them get into the car project. But we have done a lot of projects in the transportation industry, most of them low volume projects, like the one we are working now with the car. We have done buses, we have done specialty vehicles, replica cars, a bit more on that later, recreational vehicles, sports cars. In Mexico we have worked all the time with companies that are not very much used to getting designed, so most times we have to start with setting requirements and going from concepts to requirements concepts to the final product and prototype. We focus, as I said, on volume, low volume, and aim at very specific niche markets. The consultancy has been our tradition, but we want to see production as our future. I will explain you later one of the reasons. But as being working in low volume design for many years, doing buses and doing specialty vehicles, we got to the point that being car fanatics as we were, we saw that. Mucha luz a los amigos de Propulsión y a SAE México. Yo soy un apasionado de SAE desde mucho tiempo y pues me da mucho gusto que la Asociación en México esté muy empujando muy fuerte. Muchos saludos. Estamos aquí en la del Valle con Jorge Infante, quien es un ingeniero eléctrico, y nos va a platicar un poco de su casa verde y dónde está y qué tantas cosas tiene. Bueno, en la casa lo que vamos a poder mostrarles es que todas las edificaciones pueden ser verdes. Esta es una casa que, aunque no lo crean, fue construida en 1947 y tenemos control de luces y control de seguridad para la casa. Recuperación de agua de lluvia no podía faltar en esos días. Y eso es lo que les vamos a mostrar. Aquí ya empieza a haber un poco de control, de hecho, que imagínense, si la misma casa sabe que hay luz, pues para qué te prendes, ¿no? De hecho, es parte de lo que se está haciendo. Oye, una pregunta, ya estamos viendo que tenemos sensores de temperatura por allá, tenemos estos sensores, tenemos estos apagadores. ¿Cómo controlas todo esto, no? Ok, todo el sistema se conectó a un controlador, un sistema de control inteligente, que es típico a nivel industrial. Sin embargo, se me ocurrió que aquí lo podíamos implementar en esta casa.
Entonces tenemos el cerebro, lo que es el CPU, okay, y tenemos los dispositivos. Esta tarjeta, o le llamamos módulo o tarjeta, aquí están conectados lo que es el sensor de luz solar, okay, y tenemos lo que son los sensores de temperatura que hay en la casa. Entonces, aquí hay un sensor de temperatura para medir la temperatura ambiente, y ahorita lo vamos a ver. Yo puedo saber qué temperatura, si hace calor o no hace calor en mi casa, o si hace frío o no hace frío, para efecto de control de dispositivos de calefacción o enfriamiento. ¿Okay? Está programado para que detecte que hay una petición de encendido o que hay una petición de apagado. Quedamos que no, aquí no hay el concepto de que se me olvidó apagarla. En este caso estamos en la alacena de la casa. Entonces, esta luz está programada para estar encendida 130 segundos. Fue diseñado con distintos módulos. Para el caso de la alacena, por ejemplo, que es el caso que estamos viendo ahorita, tenemos, ahorita la luz está encendida, y hay un programa que le dice cuántos segundos tiene que estar encendida la casa. Puede ser manipulable desde la computadora. Tenemos la luz de la alacena, yo la puedo encender a voluntad o apagar a voluntad desde mi computadora. ¡Wow! ¿Ya vieron? Y no hay nadie allá adentro. En donde quiera que se encuentre la computadora. Le puedo decir que se apague, la podemos volver a encender. Y obviamente esto también con cualquier dispositivo que esté interconectado, como las bombas de las... Todo eso es aquí. De los tinacos. Todo lo que esté conectado es susceptible de ser programable. Perfecto. Y ustedes pueden hacer... Si a alguien le molesta que la bomba encienda de noche, pueden decir, ¿sabes qué? Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana no me prendas la bomba porque me despierto. Eso es para que no se programa.